Si Ronnie cree que yo le voy a dar a mi empana Delta feo, él nunca tiene dinero para comprar nada. Y siempre que viene aquí, se queda mirando la comida de uno para que uno le tenga que dar. Y yo esta vez sí que no le voy a dar. Por mí que pase hambre. Podemos ser amigos y todo. Pero no, yo a Ronnie esta vez no le voy a dar de mi comida. Uy, ¿tú crees que yo tengo que darle de mi empanada porque él nunca tiene dinero? ¿Porque él nunca quiere comprar nada? No. A mí no me importa que él no tenga dinero, por mí que pase hambre. Amigo, me voy. Carlito, me voy. Ve con Dios, bro. Freling, pero te queda otra empanada ahí. Sí, bro, es que tú sabes, yo me tiro tres, son. Ve con Dios, bro, te cuida mucho por ahí. Está bien, el me pato, voy. Está bien, dame, métete el pato por ahí. Llega. Nos juntamos después. Ya tú sabes. Si Ronnie pensaba que yo iba a dar mi empanada, él estaba mal porque yo no le iba a dar a él, no. Él nunca tiene un dinero arriba. Pero eso yo te iba a decir, yo estaba incómodo ya porque me estaba mirando la empanada, Carlos. Yo lo ignoré, porque siempre quiere que uno le compre, que uno le dé. ¿Y él teniendo dinero, eh? Pues no, yo sé. No, él no tiene. ¿No tiene esta vez? No, él no tiene. No, porque cuando bueno, él tiene Carlos, gata, es que él para sin dinero, simplemente que yo no le quiero dar. Bueno, yo no le iba a dar como quiera. Si cuando bajamos tú viste que si él no compró su empanada, yo no le iba a comprar tampoco. No, porque ¿sabes por qué no tiene? Porque se me acercó. Carlos, cuéntame 200 para yo comprar empanada, para yo desayunarme, que yo no tengo dinero. Y yo tengo, porque yo tengo como 5 mil pesos en el bolsillo. ¿Y no se lo prestaste? No, yo dije que no. Yo dije que no tenía. Yo dije, bro, yo no tengo, nada más tengo 200, ¿sabes? Y me entré la mano y lo pellequé, saqué los 200 a los justo delante de él, por mentira, con un paquete que tengo en los bolsillos. Pues, no sé por qué de mi cuarto bueno, alto, ¿me entiendes? De tú y yo no me sabes cuál es más malo, Carlos. No es malo, ¿tú me entiendes? La salvación individual, yo no tengo por qué darle dinero a él para que se desayune o porque yo darle de mi empanada, ¿tú me entiendes? El problema de él. No ve, yo tenía la otra aquí, él se quedó como esperando que yo le dijera, toma, Ronnie, cómete esa. Pero no, demasiada hambre tengo yo. No, bro. Nosotros tenemos que ver con eso, que no se desayune. El problema de él, ¿tú me entiendes? El problema de él. ¿Tú tienes la culpa de que él no tenga dinero? Yo no tengo la culpa por mí que pase hambre. ¿Entiendes? Ni yo tampoco tengo la culpa por mí que pase hambre, ¿tú me entiendes? El problema de él no tener dinero con que él desayunarse o con que él comer, ¿entiendes? Que haga su diligencia, eso no son problemas míos. Yo nada más tengo que ver conmigo, ¿eh? Por mí que pase hambre. Ronnie, ¿pero y qué es lo que te pasa? Yo te veo demasiado desanimado hoy. Es que me siento mal con los amigos míos, con Freling y Carlos, con lo que me acaban de hacer. ¿Cómo así? ¿Qué te hicieron a ti? Ellos estaban desayunando y yo ahí con ellos, comprando empanadas los dos, y no me brindaron. Aún mira, aún tanto, yo le pedí 200 pesos prestado a Carlos, yo sabiendo que él cobró, y mire, me lo negó, tú sabiendo cómo ella era con ellos cuando estaba trabajando. Ronnie, yo siempre te lo dije y siempre te he dicho que ellos lo que hacían era aprovecharse de ti y de tu nobleza. Pero mira ahora cómo te están pagando, ahora como tú no estás trabajando, mira cómo te hacen ese desaire con una comida y más con una empanada que no vale nada. ¿Tú crees que tú mereces esos amigos que tú tienes? A mí eso me ha dolido mucho. Mira, Freely nunca se ha comido otra empanada. Y mire, en ese caso dije que se comió tres, yo sabiendo que nunca se ha comido tres, pero nada, eso es lo que yo me lo gasto con mis amigos. No, es que tú estás mal si tú sigues diciéndole que son tus amigos, porque yo te recuerdo muy bien que cuando tú tenías, tú ni siquiera estabas con ellos y decías, que déjame yo comprar esto para llevárselo a los muchachos antes de verlo. ¿Tú crees que eso es justo? A ti solamente te estaban usando y viéndote la cara, entonces ahora lo que son tus amigos, porque tú estás pasando por un mal momento, no pueden ayudarte. Para lo que yo veo, no, pero yo voy a seguir siendo amigo de ellos porque yo no tengo el mismo corazón que ellos. Además, si yo sé que hoy podemos estar bien y mañana mal, porque míralo a ellos de la forma que me están tratando. Yo, no. Ellos no deberían de hacer eso porque yo siempre, incluso les prestaba hasta dinero, hasta ellos se quedaban con ellos porque yo no se lo cobraba y mira ahora. No. De verdad, Ronnie. Y aún así tú dices que tú quieres seguir siendo sus amigos, su amigo. Pero yo espero que de verdad a ti no te vaya mal en esa amistad que tú tienes con ellos. No me va a ir mal, Marilyn. Yo no tengo el mismo corazón que ellos. Te dejo ahí, voy a llegar a la casa. Ya tú sabes, ¿verdad? Está bien, cuídate. Por eso es que uno no puede confiar en nadie. Mira ahora cómo le están pagando y tanto que los ayudó él. Kendrick, por favor, dame un chance más, dame una semana más que no he cobrado. Freddy, tú cansado de darte chance a ti. Tú me pagas mi dinero a mí hoy, sí o sí me pagas tú ese dinero a mí. Kendrick, pero ¿cómo te lo voy a pagar si es que no he cobrado? ¿Tú crees que yo no te quiero pagar? No, yo sí te quiero pagar tu dinero porque a mí no me gusta que tú estés viniendo a mi casa. Lo que pasa es que no he cobrado, no me han pagado el trabajo, entonces ¿cómo te pago? Yo no tengo que ver que a ti no te han pagado. Tú me tienes metiéndome ese cuento varias semanas atrás que a ti no te han pagado. Y cada que tiempo que a ti te pagan, ese dinero tú me lo vas a pagar. Sí o sí, o si no, vamos con un develo en esta puerta, ¿oíste? Te lo estoy diciendo. Kendrick, por favor, dame un chance, que tú sabes que yo no soy mala paga. Lo que pasa es que a veces cuando uno no tiene, ¿de dónde sacar? ¿Cómo te pago, amigo? No, si no, estoy viendo esto como que está brillando mucho.
Kendrick, por favor. Eso, será oro, no, eso no. Es un regalo que me dejó mi abuela. Yo tengo que. A mí no me importa que sea regalo que te dejó quien sea. Dame esa cadena adelante, muévete. Dame esa cadena, muévete, muévete. O si no, tú sabes qué va a pasar aquí hoy. Dame esa cadena, muévete. Guamina. La cadena, tiene la cadena. Con tal de que tú no sigas viniendo a mi casa, mira, yo te doy eso y más. No, que yo voy a seguir viniendo porque la cadena es un adelanto. Es un adelanto que tú me estás dando ahí, te lo estoy diciendo. Kendrick, pero ¿tú sabes cuánto cuesta esa cadena? No tengo que ver lo que cueste. Hasta el fin de semana te voy a dar para que me consiga mi otro dinero. O si no, tú sabes lo que va a pasar. Tú sabes la gente que tengo que te quede atrás, ¿verdad? No, tranquilo, que yo te voy a conseguir tu trabajo. Inmediatamente ahí me paguen. Yo te estaré llamando, estaré pasando por tu oficina para pagarte tu dinero. Ya tú sabes, oíste, te lo estoy diciendo. Hasta el fin de semana tienes. Los problemas nunca faltan, Dios mío. Sí, mi amor, nos vamos a ir de resort. Nos podemos ir de jueves a domingo, ¿qué tú crees? No, mi amor, yo lo encuentro perfectamente de acuerdo, porque imagínate, tú me debes eso desde hace mucho. No, mi amor, y que gracias a Dios me está yendo bien en mi trabajo, ¿tú me entiendes? Entonces, eso como para que tú y yo nos divirtamos y la pasemos bien, ¿entiendes? Exacto. Así que ve pidiendo permiso en tu trabajo, que lo vamos de resort de jueves a domingo, pues este fin de semana que viene. Exactamente. No, yo le voy a decir a mi jefe que esos días no voy a estar, que tengo una diligencia que hacer, yo tengo también que tener tiempo contigo, permiso, mi amor. Carlos, ¿podemos hablar en privado, bro? Por una pregunta, ¿por qué tú llegas y tú no saludas? Tú ves la mujer mía y no la saludas. Hola, excúsame, Carlos, que ando un poquito rápido y quiero hablar en privado contigo. Mi amor, ven, entra por la casa, ve. Déjame ver qué es lo que quiere este muchacho. Está bien, mi amor. Yo voy para allá ahora, ¿oíste? Muchacho, mire, excúsame, fue que cobré y el prestamista me quedó todo el dinero, me quitó todo el dinero y me quedé sin dinero. Entonces necesito pagar la casa, bro, y no tengo un peso para pagar la casa, porque tú sabes que cada vez que cobro, el prestamista me quita el dinero de una vez. Entonces necesito. Bien, bro, la pregunta del millón es: ¿qué tú ganas contándome esa historia a mí? Porque ¿qué tengo yo que ver con eso? ¿Cómo que contándote, Carlos? ¿Cómo que contándote? Claro, viejo, porque ¿qué tengo yo que ver con eso? Que el prestamista tenga que te el dinero, pero, que te están por sacar de tu casa. Pero que tú y yo somos amigos, tú sabes para qué yo, claro, te estoy contando, para que me lo preste, Carlos. ¿Para qué? Para que me lo preste. Yo sé que a ti te está yendo bien, Carlos, a ti te está yendo bien y te ascendieron en el trabajo que tú estás ahora. Tú eres supervisor, por eso no estás trabajando hoy, ¿me entiendes? Tú estás cobrando bien, Carlos, por favor, ayúdame, que son 8,000 pesos que necesito. ¿Cuánto? 8,000 pesos. Carlos, me van a sacar de la casa, Carlos, por favor, no tengo que irme a acudir, tú eres mi amigo, bro. Bueno, mi hermano, tú dices la verdad, bro, yo no tengo ni uno, mi hermano. No tiene ni uno. A mí me vas a decir eso, Carlos. No tengo ni uno. Pero a mí tú me vas a decir eso. Pero bueno, ja, pero ¿y tú en mi bolsillo o tú sabes lo que yo tengo en un banco? Ese llame tu cartera a ver si no tiene ni uno. No, viejo, porque es que tú no lo vas a hacer. Es que mi hermano, pero mi hermano, pues tranquilo, porque es que yo no estoy obligado a prestarte mi dinero a ti, ¿tú me entiendes? Tus problemas son tuyos. Tú no puedes ligar nuestra amistad con tu problema. Amistades, amistades, y problemas son problemas. ¿Tú me entiendes? Tus cosas personales son tuyas. Yo no tengo que ver que el prestamista a ti te esté quitando el dinero por problemas tuyos. O yo no tengo que ver si te quieren sacar de la casa. Por mí que te saquen de tu casa y te manden para un puente. Y discúlpame, bro, que te lo diga así. Porque tú eres mi amigo, pero a veces los amigos hay que decir la cosa en la cara, ¿tú me entiendes? Yo no te quiero prestar mi dinero a ti. ¿Por qué? Porque tú eres una persona que tiene demasiado problema, demasiado compromiso, demasiado lío. ¿Y a dónde tú sacarías para pagarme 8,000 pesos a mí? ¿Entiendes? ¿Tú me entiendes? Entonces es mejor tener nuestra amistad, que yo prestaste un dinero a ti, que sé que vamos a perder nuestra amistad. ¿Tú me entiendes? ¿Tú crees que eso está bien, Carlos? Yo creía que tú eras mi amigo, pero no. Es que somos el amigos. Único que era amigo aquí era yo, porque los amigos están para ayudarse en los mejores momentos. Y son demasiadas cosas las que tú y yo hemos vivido. Y yo sé que tú no me estás prestando el dinero, no es porque tú no tengas, sino porque tú no quieres, porque tú eres una persona mala, una persona de mal corazón. Es por eso, pero mira, como tú dijiste, tú no tienes obligación a prestarme dinero, y es verdad. Tranquilo, claro que no. Que tú no tengas obligación, pero desde hoy en adelante yo me doy cuenta de la clase de amigo que yo tenía. Un supuesto amigo que cuando, para beber y para hacer sinvergüenzadas en la calle, sí me buscaba. Pero mira, a mí no me engañas, sermón. Y es más, yo no te lo quiero prestar. Yo no te lo quiero prestar. ¿Y qué? Mi cuarto es mío, yo no te lo quiero prestar. Problema suyo que usted le está yendo mal en la vida. Problema suyo. Es más, te voy a decir la verdad a ti. Ya yo tampoco lo quiero correr contigo. ¿Por qué? Porque ya tú no tienes con qué poner para la cuenta. Ya tú no has recortado ya. Tú no has recortado más. Así que no te quiero prestar mi dinero. Problema suyo. Ve, vete de ahí. No, igual como dice con Ronnie, que ni te voy a decir la palabra tampoco. Como dice con Ronnie aquella vez. Está bien, yo soy un Samuel en la vida. Bro, estoy pasando por esa situación, manito. En realidad, vengo con vergüenza ante ti, pero necesito que me ayudes con eso ahí. Para que tú veas cómo son las cosas, Freyling. Mira hoy en día donde tú me estás necesitando a mí. Pero claro, yo te lo voy a prestar. Ahorita a las 5, tú pasas por aquí o tú pasas por mi casa, que el dinero está allá, que tengo que ir a buscarlo al banco. Wow, Ronnie, realmente me sorprende porque
Yo no te he tratado a ti como un amigo, todo lo contrario. En su momento te traté muy mal y me sorprende que seas tú quien me preste ese dinero en estos momentos. Es que tú y yo no tenemos el mismo corazón, Freyling. A mí no se me olvida el día que tú y Carlos estaban comiendo empanadas y yo con una tremenda hambre, Freyling, que no hubiese comido nada. Y ustedes me dejaron esa empanada. Incluso le pedí 200 pesos prestado a Carlos y él me lo negó, yo sabiendo que él hubiese cobrado ya. Wow. Y mira tú, ahora en día no me estás necesitando a mí, Freyling, para que tú veas. No, yo me di cuenta que el verdadero amigo mío siempre eras tú, ¿sabes por qué? Y no es porque me estás prestando el dinero ni por querer alabarte, sino porque acudí donde Carlos y Carlos me dijo que mejor termináramos la amistad, que él no me iba a prestar ese dinero, diciéndole yo, rogándole que me iban a sacar de la casa. Tú sabes que yo tengo una mujer y una niña, ¿tú me entiendes? Pero, Ronnie, realmente te agradezco, veo que te está yendo bien a ti y a tu padre en este negocio. Sí, gracias a Dios nos está yendo bien, porque tú sabes que soy un joven emprendedor, que tarde o temprano yo sé que en la vida me iba a ir bien, pero ese no es el caso, Freyling. Yo lo que te sugiero es que tú cambies, Freyling, la forma de ser. No te lleves de tus amigos. No, tranquilo. Llévate de ti mismo y llévate del corazón de las demás personas. Cuenta con eso, porque para no cambiar, uno tiene que limpiar su entorno. Yo me di cuenta que mi entorno estaba muy sucio por personas como Carlos. Muchas gracias, amigo. Y me has dado una tremenda lección de humildad. Está bien, Freyling. Pasa por allá ahorita a las 5. Gracias, amigo. Ok, te cuidas. Para que tú veas cómo son las cosas. Él me negó un favor en tiempo antes y ahora él lo necesita de mí.